Vale. Bueno, muchas gracias por venir y menos mal se fue la lluvia para que hagamos esta charla. Aquí hay algunos artistas de la primera exposición que vamos a hablar esta noche, entonces en algún momento hasta tal vez hay tiempo para conversar con ellos. Y la idea de esta charla es poder hablar un poco de la construcción de tanto la exposición que está ahorita al otro lado en Teorética, que tiene un segundo componente que se inaugura el próximo sábado como parte del aniversario Teorética, para que vengan a partir de las 4 de la tarde. Dos de las salas se inauguran con una obra de Emilia y una obra de Ernesto Salmerón que hacen parte de la exposición, y hay otras actividades para que no se lo pierdan. La segunda parte, vamos a hacer un break súper pequeño para hablar de otra exposición que acabé de co-curar con un curador en Hong Kong. Una exposición bastante grande que, más allá de hablar de una historia de allá en sí, como que habla de, creo que, debates culturales que tal vez son pertinentes de hablar desde acá y que está muy conectado como con cosas que he venido trabajando. Y que tal vez una parte de ella se vio en la exposición de Hombres entre las Ruinas. Ahora en Hong Kong hay como una exposición que también tiene que ver como con ansiedades raciales y tensiones en relación a la diferencia. Pero bueno, la idea es hablar primero de Ante un fusilamiento. Y esa charla es bastante informal, es para hablar un poco cómo se van como construyendo las exposiciones y ver cómo un tema que tal vez consideramos canónico en las artes en América Latina y sobre todo en Centroamérica, como la violencia, y lo digo canónico en el sentido que hay generaciones de artistas que hasta podemos reconocer, digamos, visualmente ciertos géneros, ¿no? En relación a aproximaciones y exploraciones de artistas o literatos o directores de teatro en torno a conflictos armados, masacres, desapariciones que ocurrieron en cierto momento, digamos, de ciertas violencias históricas, como que podemos fácilmente como apuntar en la historia en América Latina, que tal vez es más reciente en la historia, más reciente en Centroamérica. Y a los géneros que me refiero es que si digamos hay un trabajo como de un arte de denuncia, un arte que trabaja, digamos, con la memoria, que tiende a, como una memoria de guerra que tiende a tener una cierta vindicación de las víctimas, ¿no? Entonces, digamos, hay cierta, por eso me refiero canónico, que claramente fue importante y debió responder de esa manera a ese momento, pero yo me preguntaba cómo poder hacer una exposición sobre ese tema, que más que un tema es como un fenómeno cargado de una complejidad inmensa, dependiendo del contexto donde, donde opere o donde se ejerza cualquier tipo de violencia. Y la idea de la exposición, cuando se pensó primeramente, era ver de qué manera artistas de otra generación podrían estar tomando ese tema, pero no necesariamente en relación a la denuncia, la construcción de memoria de guerra, pero tal vez complejizando aún más las representaciones y las políticas de imagen de la violencia en el contexto donde estén actuando. Yo traje, para comenzar, como unas imágenes para entender un poco como de posiblemente dónde viene el nombre de la exposición. No es que se haya pensado en Goya primero, pero creo que fue real. Lo traje a Goya en relación a como mi propia interpretación o un poco la reflexión en torno a la imagen del diseño que hizo el diseñador de la exposición, que realmente fue un trabajo, digamos, autónomo, el diseñador, que él mismo, a partir de el nombre de la exposición, nos formuló esta imagen. Y pues es un soldado, pero no es cualquier soldado, es un soldado español realmente, ¿no? O sea, tiene este casco súper identificable. Y cómo no poder hablar de cierta como historia de la violencia relacionada, pues sí, justamente a la guerra civil. En el caso, bueno, una imagen icónica que tenemos es la fotografía de Capa,
pero también esta imagen de Goya, que es relacionada a las primeras luchas de independencia contra el imperio francés en España. Esta imagen sobre todo es muy fuerte para entender el nombre de la exposición, porque el ante, ¿no?, no es únicamente, es posiblemente tanto, o es la ambigüedad entre ser el sujeto que está en el pelotón, ¿no?, o es quien está presenciando, que es lo que está ocurriendo en el caso de esta escena, ¿no? Como que uno está en el nivel de la representación del momento, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre con las obras de gran parte de los artistas que hacen parte de la exposición, que además de ser espectadores, somos testigos de un acto violento, ¿sí? Ya sea la descuartición y la desaparición de cuerpos, ya sea la desaparición de algún familiar de un artista, o ya sea simbólicamente a través del relato el testigo de un acto tal vez común de una violencia ya domesticada dentro de las instituciones de poder como la policía. Entonces, ese fue como tal vez una introducción para entender esta relación del ante, de cómo se juega las representaciones, de si uno está siendo fusilado o uno está presenciando un fusilamiento. Pero otro punto muy importante para la exposición era ver de qué manera, como vivimos en una era de una gran producción de iconografía virtual, ¿no? Es decir, no hay momento en la humanidad donde no hemos estado tan sobreexpuesto de iconos, ¿no? Que tal vez cuando ya vemos a través de los medios, o sea televisión, o sea los videitos en redes sociales, cuando ese tipo de imágenes están en torno a sistemas de representación tan complejos como la violencia, solemos, digamos, banalizar esas complejidades, ¿no? Porque hay tantas imágenes de violencia que simplemente no logramos, digamos, nuestra psiquis, nuestra humanidad no logra realmente dislocarse para entender lo fuerte que son, porque hay como toda una, de nuevo, una banalidad y un desbordamiento de los significados de las imágenes. Hay una obra de Thomas Hirschhorn que fue muy importante para entender esto, que es una obra donde él básicamente hace un video donde va pasando en su iPad imágenes de violencia y les hace zoom y las pasa, ¿no? Entonces uno entra a la sala de exposición y básicamente ve ese tipo de banalidad, ¿sí? En torno a contextos de violencia cargados con complejidades políticas que simplemente no las entendemos por, de nuevo, la forma en que nos aproximamos a las imágenes. Y tal vez el arte y no estas imágenes mediáticas pueden llegar a aproximarnos realmente a entender de una manera más densa las políticas de imagen en relación a la violencia. Una de las obras que hace parte de la exposición, yo creo que lo hace muy bien en relación como no una imagen fotográfica o fotoperiodística de la sangre, todas estas imágenes que Hirschhorn, digamos, las sume al, hay, bueno, este slide con el que literalmente hacemos como next, ¿no?, con el iPhone o con cualquier palette, ¿no? Es la obra de Edwin Sánchez, que es un artista de Colombia, en donde él entrevista a diferentes exmiembros de la guerrilla y paramilitares en Colombia, quienes le confiesan al artista las maneras en que han torturado y fragmentado cuerpos para desaparecer finalmente estos cuerpos. Para quienes ya vieron la obra, que creo que la mayoría los vieron, y después sería chévere tener como una discusión de qué pensaron, uno ve las maneras, digamos, más macabras, y es toda una historia así maquiavélica de cómo estas personas participaron de estos eventos, ¿no? Pero
el artista, digamos, juega un poco con la moral del espectador, ¿no? Porque justamente no tiene esta representación fotoperiodística, el montón de imágenes que cada uno en la cabeza se empieza como a imaginar, ¿no? Es como todas estas imágenes del terror, ¿no? Juega aún más con la aproximación del espectador, porque justamente al comienzo lo que creíamos que eran dibujos de niños realmente son los dibujos de esos personajes que básicamente nos narran un crimen. Y a eso me refiero cuando las obras, gran parte de las obras de la exposición lo ponen a uno como testigo, ¿sí? Como testigo de un crimen que realmente ocurrió. Esa es la obra, sí, bueno, para la exposición lo que hicimos fue que imprimimos los dibujos, que fue como una versión que nunca había mostrado el artista, y la animación que hace finalmente el artista con los dibujos de cada una de estas personas, donde por mínimas movimientos y como pequeñas escenas uno entiende realmente lo que se está narrando. El audio, digamos, es de mala calidad, y tal vez esa misma mala calidad es lo que uno como que lo envuelve aún más como en la misma psicología de estos sujetos, ¿no? Como que sería muy diferente si la obra tuviera como un sonido como súper claro, como crisp, clear sound, ¿no? De como una voz totalmente como narrativa, ¿no? Pero esta cosa como de intentar saber y medio oír algo que está de una impunidad realmente que ocurre en Colombia es como lo que hace fuerte la obra. Y bueno, en términos como de cómo una animación puede ser como tan cargada políticamente, es interesante este trabajo, ¿no? Como un dibujo tan aparentemente ingenuo, ¿no? Tiene toda una complejidad detrás. Naufus Ramírez Figueroa, que es un artista de Guatemala, que su familia tuvo que emigrar a Canadá por justamente todas las guerras de los 80s en Guatemala. Él tiene una historia biográfica que yo a veces me pregunto si realmente como que en sí claramente sí importa para el significado y la razón por qué hace la obra, pero creo que la forma en que fue trabajada por el artista como que inmediatamente nos crea un significado como poético en relación a la desaparición de cuerpos o la ausencia de cuerpos, porque bueno, la historia biográfica en el caso de él es que su tío era un dirigente político que lo desaparecieron en Guatemala, lo mataron, lo fusilaron, y su familia, digamos, siempre cargó con esta historia como la carga y una de las razones primordiales por las cuales salieron de Guatemala. Naufus ha hecho varias obras que tienen que ver con esta historia, con la historia de su tío, y una de ellas es esta, donde él se encuentra con un paisaje, una naturaleza, un paisaje apocalíptico, básicamente una naturaleza recién quemada, donde él cree, o por términos simbólicos en relación a ese espacio, que este podría haber sido el lugar donde su padre fue, donde su tío fue fusilado, donde fue desaparecido. Originalmente él quería hacer una pieza donde contrató a este chico vestido con cierta ropa que tal vez podría indicar cierto momento histórico, ¿no? Como cierta época. El hombre totalmente quieto, ¿no? Inmóvil, es pintado por el artista, y cuando Naufus usó este tipo de pintura, él quería hacer un vídeo que finalmente no se hizo, en donde por el tipo de color, ese es un tipo de color que en el cine a veces usan en la postproducción para desaparecer objetos y como un efecto croma, ¿no? Y él quería usar eso para, yo ahora no sé muy bien cómo sería el video, pero era como para desaparecer el cuerpo. Pero tal vez el hacer, entre comillas, visible, o no desaparecer completamente el cuerpo, sino crear como este monocromo en medio de esta naturaleza apocalíptica, lo hacía aún
más fuerte en términos de desaparecer ese cuerpo, ¿no? Como que lo la identidad era totalmente borrada, ¿no? Porque cuando uno lo veía con ropa, como que había rasgos de reconocimiento, al menos de pues por más de que estuviera quieto, pero el hecho de completamente como bloquearlo era realmente una petrificación de esa identidad, de ese individuo, ¿no? Digamos, esa relación con el contexto también podría ser, aunque no necesariamente, también puede estar en una relación directa, porque ese azul, aunque es usado en el cine para ese efecto croma, también es un azul bastante parecido al azul celeste de la bandera Guatemala. Entonces es una imagen súper fuerte que no sugiere eso. ¿Desde qué parte repito? ¿No tengo que repetir? Vale. Y, pues en el caso de Guatemala, pues todos conocen un poco más el contexto. Entonces, a mí me interesaba ver de qué manera un artista puede hablar no solamente un tipo de violencia que ocurre acá, sino son todas estas violencias y fascismos domesticados dentro de las instituciones de poder que existen y que acá está solucionado de una manera muy interesante para revelar estas habituales torturas institucionalizadas, estas violencias ya institucionalizadas dentro de instituciones del poder como la policía, instituciones de autoridad. Y básicamente la obra realmente comienza de alguna manera en 1999, cuando al artista lo meten a un calabozo de la policía. Y es de alguna manera torturado en el sentido de una violencia domesticada, institucionalizada, donde hay un abuso de autoridad, ¿no? No hay razones por las cuales, más allá de odio o simplemente, de nuevo, como fascismos intrínsecos dentro de las instituciones de poder para llevar a este artista temporalmente a la cárcel. Y lo ocurrido en ese momento es denunciado por el artista. Hay una denuncia escrita que narra toda esta historia. A ver si recuerdo bien, pero uno de los momentos interesantes es cuando sacan algo del bolso y ven que hay como libros de escultura, ¿no? Como que hay un momento en la narración como que se sabe que se trata de un artista. Bueno,
Finalmente lo sacan y es como porque alguien lo ayuda a sacar y un alto rango de la policía desayuna con el artista, ¿verdad? Al final de la salida del calabozo, de este calabozo, y la razón por la cual desayuna es para decirle como, hey, aquí no pasó nada, ¿verdad? Como todos tranquilos. Entonces toda esta historia es narrada, ¿no? Y en unos años después, ahí sí la fecha, no sé, 2004, ¿no? Se hace una exposición en la cárcel de Heredia, ¿sí? En donde la obra que presenta Habacuc es la misma denuncia, pero impresa en grande y puesta sobre papel. Pero como el lugar donde se presentaba esa exposición era una institución de la policía, los mismos guías de la exposición eran policías. Y lo que hizo entonces Habacuc fue grabar a un policía guiando su obra, y hay una extraña relación donde en primera y después en tercera persona este guía narra como esta abusa autoridad y revela las violencias intrínsecas, ¿no? Institucionalizadas, domesticadas dentro de las instituciones, revela la corrupción que existe dentro de la institución, ¿no? Entonces, también hay un acto violento en sí, la misma, yo creo que la cámara, ¿no? Como de tomarlo, ¿no? Y ver de qué manera se revela, ¿no? Como esta verdad a partir del mismo actor, ¿no? Y bueno, son como procesos, es interesante también en relación como a procesos artísticos, ¿no? Como obras se vuelven obras como posteriormente, como a otra presentación, ¿no? Ya, creo que si trabajos como este, cada vez se vuelve como, tiene una presentación diferente. En este caso, para la exposición hicimos unas copias para que la gente se llevara el documento de la denuncia. Entonces hay algo como interesante de hacer como algo público, que realmente sí es público, pero que revela, ¿no? Como esta corrupción y esta violencia institucionalizada, para que vayan a verlo. Bueno, uy, mire, esto no debía estar acá. La idea de la exposición también era cómo poder hacer algunas inserciones de la colección Virginia Pérez Ratón, que normalmente se muestra en el lado B, en el lugar donde están. Como a veces obras que, aún más por estar dentro de una colección, tienden a, o nosotros más bien tendemos a entenderlas como únicamente como un objeto burgués, que en este caso la exposición, la idea era cómo poder potencializar el significado de estos aparentemente objetos inmóviles, cómo poder resignificarlos dentro de un discurso curatorial, y que en muchos de los casos, como el de Rolando, no se trataba de, o no se tratan de obras que hablen específicamente de la o que reaccionen a la especificidad de un contexto, o donde la violencia no es explorada de la misma manera que los demás artistas, ¿no? Donde, digamos, cuando uno ve la obra de Edwin, es claramente una obra, digamos, contextual, ¿no? Como que nos habla de cierto comportamiento humano, social, en cierto lugar. Naufus nos habla de cierto momento histórico y su relación personal en cierto contexto, pero las obras que son inserciones son más que todo retinalmente gestos violentos que nos pueden como aproximar dentro de la exposición, digamos, a la complejidad y al el tema que estamos explorando, y que si hacen el recorrido de la exposición son maneras de entrar, no necesariamente con estas cargas contextuales, sino de nuevo como retinales. Y uno tal vez piensa como, bueno, estos bastidores que son así chiquitos, ¿no? Como realmente no es, digamos, un gesto como violento, pero realmente sí lo es, porque si uno entiende, digamos, la pintura como, ya sea abstracta, realista, como sea, la pintura que se hace en bastidor, siempre hay una relación, digamos, armónica, ¿no? En relación como el pincel
y el bastidor, ¿no? Como finalmente es como un ejercicio, sino donde hay cierta armonía, de nuevo, ya sea realista o abstracta, pero el hecho de punzar el medio artístico es un acto violento, ¿no? Es una manera de violentar ese cuerpo y tal vez estos cortes podrían ser entendidos como flagelaciones a un cuerpo, ¿no? Hablando con Castellón, que cuando estaba acá, yo le conté un poco esto, como si esto puede ser un acto violento, ¿no? Si lo podemos entender también, si no reconocen a este personaje, no es Rolando, sino es Lucio Fontana, ¿no? Uno de las artistas así como primordiales para entender los primeros artistas que cortaron ese lugar canónico, la representación que era la tela, ¿no? Como eso era realmente un acto violento, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que dentro de la exposición esas inserciones se vuelven no obras contextuales, sino obras más retinales. Lo mismo ocurre con César Maurel, quien es más conocido ahora como autor, pero en los 80s hacía este tipo de acuarelas, y en este caso, bueno, es un tumulto de gente donde uno no reconoce los bandos, ¿sí? Sino que es como la misma humanidad peleándose entre ella misma. Y esa obra es como muy importante para el otro segmento de la exposición, para los que tienen como claro un poco el recorrido, porque la otra parte está gira en torno alrededor de la obra de un director de teatro que se llama Rabia Emro, que es del Líbano y cuya obra es entre performance, teatro, video. Y siendo director de teatro, a él, como en esta obra se puede ver, le interesa cómo hay maneras de teatralidad dentro de las representaciones de la violencia en las guerras de los 80s en el Medio Oriente y específicamente en el Líbano. La razón por la cual trajimos esta obra específicamente y a este artista, a este contexto, es porque había desde hace un tiempo un interés mío por intentar crear una relación a través de una simultaneidad de otro conflicto armado que ocurrió igualmente en los 80s, pero al otro lado del mundo, ¿no? Rabia hace parte de una generación de artistas que ha trabajado de una manera muy interesante las formas y representaciones de violencia que tienen que ver con las diferentes olas de violencia que estallaron después del año 82, que fue la invasión de Israel al sur del Líbano, y que son artistas que justamente, como dije al comienzo, no trabajan la representación de la memoria de la guerra con una posición como vindicativa de las víctimas, sino que no les interesa eso, les interesa como ver qué tan compleja era ese momento, y en este caso su obra gira en torno a los videos que grababan los bombas suicidas, que eran militantes, y que lo que él empezó a investigar y encontrar era que esos videos eran ensayados, es decir, los bombas suicidas se grababan de formas diferentes antes de irse a hacer el delito, ¿no? A cometer el objetivo. Lo que él hace como director de teatro y como actor es que él mismo y él, la pieza que está acá, yo no debería contarla porque él literalmente la cuenta como obra, es ver de qué manera como en el campo del teatro ellos podían hacer una pieza donde iban a reinterpretar estas diferentes maneras en que los suicidas literalmente actuaron ante la cámara antes de matarse. Y la obra, que la tienen que ver porque les como fantástico para contar un poco la semiótica de la guerra que existía y que puede ser, digamos, entendida con la distancia histórica que hay hoy en día, ¿no? La obra entonces en sí es esta charla de él donde este es Rabia, él comenta las diferentes, el proceso para llegar a, este es Rabia actuando
de el militante bomba suicida, y finalmente él se descubre en la pieza que no es el bomba suicida, sino que es el actor creando toda esta ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de obras como la de Edwin, que es a partir como de un humor bizarro, porque para quienes vean la obra, hay momentos como realmente como donde se ríen los que están contando esta historia, o a través de la ficción, como en el caso de Rabia, cómo poder, cómo operar en este campo las representaciones de la violencia? Yo como estoy de tiempo, porque la idea es hablar de dos exposiciones. No estamos bien. Bueno, hay otras obras de la colección. Esta es una otra obra de Habacuc que hace parte de la colección. Es una obra bien pequeñita, sí, donde es lo que es. Es una virgen que tiene al lado este texto que dice: queridos hijitos, les doy las armas contra su Goliat. Aquí están las piedritas. Que es como una... como un tipo de virgen de los sicarios, es decir, una virgen que culpa, que... digamos que soluciona, exactamente, que soluciona la idea de culpa en el crimen, ¿no? Es porque voy a rezar antes de cometer el acto, ¿sí? O hay como un... como si una voz divina como le diera a uno las piedritas, ¿no? Sí, sí, como se pueden, ¿sí? Y... ¿cómo? Es una expiación. Ah, exacto, sí. Originalmente las piedritas que literalmente están rodeando a la Virgen son bolitas de aluminio que originalmente tenían crack, ¿verdad? Sí. Pero creemos que esta versión no la tiene. No estoy seguro de la... Ah, bueno. Tal vez la tiene. Pero dentro de la exposición fue muy interesante tenerla, porque cuando como que haciendo como un poco de énfasis en la historia de Goliat, que es en sí, digamos, una de las varias historias bíblicas donde hay como un perdón a la violencia, como que hay cierta violencia que debe ocurrir para salvar al pueblo, ¿no? A la vez, David, quien iba a ser el, en ese momento, sí, el rey de Israel, hay toda, digamos, una relación con un pueblo judío representado en historias bíblicas, que dentro de la obra, dentro de esa sala que está relacionada con el Medio Oriente, era como, su importancia de tenerla cerca es como bastante importante, y una tal vez relación, no sé si caricaturesca, pero me interesa esta idea literal de las piedritas, es como las piedras de los palestinos, ¿no? Como que hay cierta, digamos, uno no culpa a quienes, los palestinos que literalmente lanzan piedras, ¿no? Entonces hay algo ahí como que podría funcionar. La otra obra que está en esa sala es la obra de Manuela Rivadeneira, que es a partir de un juego que se hace en Ecuador, donde origen colonial español, donde niños cruzan en el piso un triángulo con cuchillos y lo dividen en tres partes y por turnos lo van lanzando en el lugar ajeno a su territorio, y si cae en cierto lugar van anexando territorio. Entonces, una imagen que tiene una carga colonial, pero de nuevo en esta sala que tiene que ver como con dualidad, con literalmente así como anexación de territorio, también funciona, digamos, fuera de la autonomía de su obra. Muy cerca de Rabia y también un poco relacionado es la obra de Frank Pineda, que es sin duda una figura seminal de la figura seminal del arte del cine experimental en Nicaragua, que en el 89 hace un cortometraje que se llama El hombre de una sola nota, donde un personaje
despierta en su casa y guarda algo en un estuche, y el cortometraje, que dura como 8 minutos, es la cámara siguiendo el trayecto de este hombre, quien primero va a la iglesia a confesarse antes de hacer lo que va a hacer con ese estuche, y toda la drama, la experimentación del sonido, el montaje, los ángulos, la sobreexposición de la cámara, es lo que hace de esta imagen realmente como experimental, casi como uno reconoce como ciertos ángulos como de vanguardia rusa. Bueno, el sonido es impresionante. Toda la tensión que se va creando a través del montaje hace que uno realmente crea que este personaje va a hacer algo, como va a cometer un acto, un atentado, y lo que guarda en ese estuche es lo que es su arma, ya sea una bomba, un fusil, lo que sea. Y el crescendo del cortometraje llega hasta tal punto donde él entra a una institución del Estado, donde está rodeado de militares, y finalmente entra a una sala de música donde hay una gran orquesta, donde él mismo saca del estuche, no un fusil ni nada, sino un clarinete, y toca, ¿no? Y hay una música medio, una música así como clásica, ay, mire, me adelanté. Que en el caso de, bueno, cuando uno ve a Rabia Emro, que le habla a uno de los bombas suicidas, y después pasa a ver a Frank Pineda, no solamente es una relación fuerte por el caso del bombas suicidas, sino que Rabia Emro nos habla de representaciones y violencia en los 80s, literalmente hay imágenes que uno ve en los 80s del Líbano, y Frank Pineda, uno ve literalmente Nicaragua en el 89 con aún militares, o sea, los acuerdos de paz son 87-88, pero pues en el 89 todavía está como súper militarizada la calle, uno siente como se siente el toque de queda en la calle, y la presión y la represión se siente en términos como cinematográficos. Yo no iba a hablar de las obras que van a estar acá antes de que estuvieran montadas, pero como el artista está presente, vamos a hablar solamente un poquito de uno de los dibujos que hace parte de la participación de la señorita Villegas. Porque es una obra que se llama Preguntas, que tiene esa interrogación, y que creo que hay un gran interrogante, digamos, no en los artistas y las obras, sino en el espectador cuando está relacionándose con cada obra. Hay como una interrogación, no como por qué ocurrió esa violencia, sino cómo hay representaciones y cómo se manejan las imágenes en relación a estos procesos violentos. Hay, en la descripción que hacemos en el brochure de relación a los dibujos de Emilia, hacemos como una pequeña comparación de, no sé si a ustedes les ocurre también, pero cuando uno lee piezas de Samuel Beckett, hay una, digamos, hay como un momento existencialista en torno a personas que no entienden por qué, digamos, los hombres, la humanidad, hace las cosas que hace, ¿no? Digamos, por qué existen las guerras, pero hace una manera en donde uno siente que el mismo humano se interroga sobre los comportamientos humanos. En el caso de lo que tiene que ver con la violencia, esas figuras parecen como si los mismos humanos o la misma figura hubiese causado su misma muerte, ¿no? Porque no vemos a otras personas, ¿sí? no hay conflicto, no hay, en el caso, digamos, como en el César Mario, uno siente como la acción o el tumulto, acá uno simplemente ve como acá pasó algo, pero no entendemos como por qué, ¿no? Y esas interrogantes como, sí, algo que acompaña en general muchas de las premisas de la exposición. Bueno, eso es de la primera. ¿Me moré mucho, Lina? No, acabamos justo a tiempo.
Sería chévere porque yo vi algunos que vieron la exposición ahorita, que los que vieron un poquito más, porque sé que algunos que están acá también la vieron en inauguración, que tengan como algún comentario, no tiene que ser una pregunta súper construida, pero tal vez como una anotación de algo que les interesó, que les gustó, que no les gustó, que... A ver, no me dejen conversando solo. Bueno, a mí me interesó mucho cómo el tema de la violencia se vuelve un recurrente, pero como lateral, ¿verdad? A veces esa situación que vos pones como que no es una violencia directa, ¿no? No es una cosa como que, pero sí te sitúa en muchos niveles de violencias, violencia simbólica, la de Naufus, se me olvidan los nombres. Es interesante porque en la secuencia de imágenes que hiciste, por ejemplo, de repente desaparece el artista. Eso me llamó ahorita mucho la atención, porque más bien se evidencia el cuerpo, se hace mucho más presente, ¿verdad? Con ese azul ahí, la imagen anterior que están con el artista. Y en la secuencia desaparece el artista, ¿verdad? Y queda más bien la presencia de lo que se está tratando de esconder. Entonces, bueno, a mí me interesó particularmente esa cantidad de niveles que tiene la exposición de diversos tipos de violencia. Bueno, yo la vi ahora, ¿verdad? En un recorrido rápido, esperando que me diera chance antes de la charla. Sin embargo, viendo la exposición y escuchando a Inti, a mí una de las cosas que me parece muy interesante y me parece que está muy bien logrado en la selección es que realmente hay una dislocación. Hay una dislocación entre las representaciones de la violencia y el acto poético. Entonces, esa dualidad, esa dialéctica que hay entre la poética de las diferentes obras, ¿verdad? Porque realmente tienen construcciones poéticas muy interesantes cada una, pero al mismo tiempo dan cuenta, como dijo Gabriela, de diferentes tipos de violencia. Y siempre le generan a uno esa gran dualidad, ¿verdad? Estoy viendo dibujos de niño que no son dibujos de niño, pero resulta que me están hablando de actos extremadamente terribles. Estoy viendo una serie de, por ejemplo, ahora que se estaba hablando de la Virgen de Habacuc, una de las cosas que me llama muchísimo de esa obra en particular es el hecho de que yo que vengo de un colegio católico, precisamente, ¿verdad? Con la violencia que eso implica. Entonces, puedo decir que recuerdo muy bien la imagen original, la estampa de la Virgen esta y los mensajes que daba, o no sé si todavía lo sigue dando, mes a mes en Yugoslavia, con sus queridos hijos, precisamente luchen contra Goliat, contra las armas del mal, contra la violencia del mundo actual. Y resulta que de repente yo veo la obra y lo conecto precisamente con algo que tal vez la referencia es un poco vieja, es un poco y ya está usada, ¿verdad? Pero la referencia, por ejemplo, de Freud en El malestar en la cultura, donde habla que una de las maneras de lidiar con el dolor del mundo definitivamente es el arte o los narcóticos. O ambos. Entonces, realmente, de cierta manera, lo que uno ve en esa obra lo puede retroproyectar a toda la exposición. Y eso me parece interesante, porque precisamente en el encuentro con el acto poético estamos ante una situación donde nos enfrentamos y vivimos la violencia, nos comparamos y nos colocamos ante ese fusilamiento y al mismo tiempo nos fusilan. Estamos fusilando, estamos siendo fusilados a partir de una, digamos, intermediación simbólica que es la de la obra artística. Bueno, yo, como a forma de comentario, yo empecé a ver la obra al revés. No sé realmente por qué. Bueno, sí, las temáticas se ven muy separadas,
Sí, no, pero no fue hoy, ayer, pero la empecé a ver al revés y a pesar, bueno, obviamente dio una lectura diferente de todo, pero... Ajá. Lo que yo sí creo es que al haberlo hecho al revés, bueno, tuvo como una reacción diferente en mí, ya que lo empecé, okay, empecé con la de Líbano. Entonces yo dije, sí, obviamente, Líbano, uno está como más, bueno, tiene como más en el top of mind, digamos, violencia, Medio Oriente y así. Y uno va viendo países y uno dice, okay, de Costa Rica, país pacífico, como ahora estabas diciendo. Y con los últimos que vi fue el de Costa Rica. Entonces, en realidad, causó un gran impacto. Sí, un gran impacto ver así San José de Costa Rica y me hizo acordarme, que supongo que también es parte de esta que uno está tan pendiente así de ver tanta violencia que no lo relacioné. Que ahora en Palmares pasado, a la esposa de un amigo le pasó algo parecido a de abuso de poder y violencia y todo, y fue bastante fuerte, y que yo fui consciente y en ese momento se me olvidó y dije, sí, Costa Rica, país pacífico. Entonces sí, fue como un gran impacto haberlo visto al revés, no sé. Para. Pasar directamente a hablar de la otra, ¿verdad? Para que nos dé tiempo y además que cuando no da break la gente se va. Yo solo te voy a pedir, Lola, ¿te puedo molestar con un vaso de agua? Por favor. Bueno, entonces, bueno, o sea, la idea es que como yo vengo por temporadas y a trabajar periódicamente desde acá, cómo aprovechar una de las noches para también hablar de proyectos que esté haciendo independientemente. Yo sí creo que hay muchas exposiciones que tal vez sí pueden viajar a través del habla, como que tal vez entiendan como que esta pequeña charla es una manera de experimentar una exposición que acabé de co-curar en Hong Kong, en un espacio que se llama Parasite, y que es una exposición que tiene que ver mucho con la historia de Hong Kong, y por eso es interesante mostrarla, porque pues a través de la exposición van a entender un poco de un contexto de allá, pero que está altamente relacionado con una historia internacional o internacional y global en su momento. Un momento. Bueno. Esa exposición yo la co-curé con Cosmin Costinas, que es el director curador de este espacio que se llama Parasite. Esta es una exposición que tuvo 26 artistas, entre artistas contemporáneos, otros ya fallecidos, incluso réplicas de siglo XIX, archivos y documentos. No solamente ocurrió en el espacio físico de Parasite, que es literalmente igual de grande este espacio, sino también en otras dos áreas cercanas al lugar. Y la exposición se llamaba A Journal of the Plague Year, SARS, a ver si me acuerdo, es que es un nombre larguísimo. me lo tienes que mostrar porque mi propia memoria, tú lo tienes que decir desde allá. Esto, y eso está en vivo en internet, ¿no? The Journal of the Plague Year, Fear, Ghosts, Travel, Stars, Lesbian, and the Hong Kong Story.
lo oyeron todos, bueno. A Journal of the Plague Year, originalmente el título es el libro de Daniel Defoe, quien escribe un libro sobre la peste más grande que mató a una gran cantidad de gente en Londres. Y fue el título para esta exposición porque justamente uno de los puntos de partida era una historia de epidemias que han ocurrido en Hong Kong, que tal vez la más reciente, porque que se conoce y se conoció en todo el mundo, es la epidemia de SARS, que ocurrió en el 2005, en el 2003, y que dejó por un momento en cuarentena a la misma ciudad y realmente mató a un montón de gente. La idea de la exposición era poder relacionar las retóricas del lenguaje en términos como de cómo las pestes se han construido culturalmente, no únicamente en torno a las pestes fisiológicas, ¿sí?, como biológicas, sino también las que son relacionadas al cuerpo social. Eso va a ser más claro dentro, digamos, cuando toque cierto tema a partir de ciertas obras. En el 2003 ocurrió algo muy importante, que fue esta epidemia, y es importante no solamente porque pues fallecieron muchas personas, sino que la economía de Hong Kong se fue por el piso porque justamente nadie estaba invirtiendo y sin duda la economía del turismo realmente cayó, ¿no?, porque nadie estaba yendo a Hong Kong. Entonces el gobierno tuvo que hacer algo al respecto y a partir del 2003 el gobierno levanta las restricciones de visas para los chinos de China continental. Hasta la fecha, en el 2003, los ciudadanos de China solo podían ir a Hong Kong a través de visas en grupo, ¿sí? Hong Kong pasó en el 97 a formar parte de China, pero aún así habían restricciones para los mismos chinos para venir a Hong Kong. Y en el 2003, por causa de esta epidemia, por causa de la crisis económica, se levantan estas restricciones y los chinos pueden aplicar individualmente para ir a Hong Kong. Entonces ya no tenían que ir en grupo, ¿sí? Muchos antes del 2003 recuerdan que los de China continental venían como en estas comisiones y hasta visualmente los reconocían y era como algo que a partir del 2003 cambió completamente. Y lo que está ocurriendo hoy en día en términos de la relación de las personas de China continental con los de Hong Kong es que hay una tensión constante que es tal vez mayor y hay un miedo mezclado con odio, ¿sí?, en relación a los chinos yendo a Hong Kong a gastar los recursos de la misma ciudad, a crear economías que están sacando mercancía de Hong Kong hacia todo el mercado en China. Y estas tensiones que no son raciales, pero que sí son, que sí producen xenofobia, porque la xenofobia está relacionada a las diferencias de naciones y como de grupos humanos, es realmente una paranoia que se está construyendo en Hong Kong en relación a una gran China que constantemente puede estar como amenazando la realidad de Hong Kong. ¿Por qué esto tiene que ver con epidemias también? Porque muchas de las retóricas y los lenguajes con los que se usan para referirse a los chinos que vienen a Hong Kong es un tipo de lenguaje muy parecido al de las epidemias, es decir, ya no son epidemias fisiológicas, pero epidemias humanas, culturales. Es decir, los chinos son vistos como pestes sociales. Uno diría que acá con los nicaragüenses también hay una retórica en donde también se usa un lenguaje medicalizado, donde se
entiende la presencia y también masiva de los nicaragüenses como una cierta peste. En el caso de Hong Kong, esta relación con el vecino pues es aún más compleja, porque ahora pues el chino realmente tiene dinero, o sea, no pertenece a las clases bajas y trabajadoras como sería la peste social nicaragüense acá, sino que está en diferentes capas sociales, y tal vez por esa razón y porque racialmente no es identificable, las tensiones son aún más complejas, ¿no? La exposición, entonces, quería ver de qué manera una parte, y la introducción de la exposición, de qué manera estas pestes que realmente sí ocurrieron, fisiológicas, que mataron a gente, el miedo a ser contaminado puede ser entendido también en relación a ser contaminado culturalmente. Estas son imágenes de... No, claramente, la peste de SARS del 2003, sino la peste de finales del siglo XIX. Esto es Hong Kong, cuando todavía era colonia británica. Y lo que están viendo es el saqueo de diferentes muebles y lugares de un barrio que era el epicentro de esta peste. Esta peste es la plaga del siglo XIX de Hong Kong, es la misma peste negra que mató a millones de personas durante siglos a diferentes poblaciones en Europa. Y fue justamente al final del siglo XIX, en este momento en Hong Kong, donde había muchos científicos tratando de saber cómo qué es lo que causa esto, que ha causado durante siglos todas estas muertes. Y fue en Hong Kong donde lo encontraron. Eso fue noticia mundial, ¿no? Que lo que causaba la peste desde el siglo no sé qué, finalmente un científico suizo lo encuentra haciendo estudios en este barrio. Bueno, el barrio pues fue saqueado, los muebles fueron quemados, las casas fueron derrumbadas, y es justamente este barrio donde está actualmente Parasite, la institución donde se hizo la exposición. Entonces había una relación directa de por qué hacer esta exposición ahí. Como eso fue noticia mundial, desde ese momento, no a partir de eso, pero digamos que el hecho de que los medios masivos en la época empezaron a asociar la peste y la digamos la enfermedad, ¿no?, con Asia y específicamente con China, ese hecho, digamos, catapultó toda la imagen estereotípica de asociar los asiáticos y especialmente China con la enfermedad, con los malos hábitos y con la mala higiene, ¿no? Esa es la imagen de la entrada de la exposición, y las fotografías que mostré ahorita las enmarcamos en la entrada, o sea, a las afueras se ve la entrada de la ciudad. Uno entra a una parte de la exposición y hay un recorrido donde hay como más que todos estos objetos históricos. Ahí están las fotografías de la epidemia que les mostré. Y en la parte de abajo había una vitrina donde mostramos diferentes representaciones también en el siglo XIX, entonces simultáneamente a la aparición y a la asociación de la enfermedad con Asia y específicamente con los chinos, que creó muchas imágenes de representaciones de estereotipos donde se mostraba esta asociación de la mala higiene con China específicamente. Esta idea de los malos hábitos era no únicamente en términos, digamos, de nuevo fisiológicos, sino también sociales y culturales, en donde los chinos al final del siglo XIX en todas partes del mundo fueron no solamente representados como fisiológicamente antihigiénicos, sino moralmente antihigiénicos, ¿no? Eran moralmente antihigiénicos porque eran corruptos, tenían malos hábitos, inmorales, fumaban opio, ¿no? Y estas imágenes fueron las que
construyeron toda esta construcción cultural en relación a los malos hábitos fisiológicos, culturales y sociales de los chinos, ¿no? De los chinos, digamos, afuera, los chinos inmigrantes, tanto en las Américas como en Europa. Los chinos en todas las películas de Hollywood eran representados como inmoralmente antihigiénicos, ¿no? De nuevo, corruptos, detectives que no tenían valores humanos, malos, y como que hay muchas mujeres chinas como malas, ¿no? Dentro del cine, ¿no? Como todas estas representaciones estereotípicas de nuevo migraron al siglo XX, y una de las películas que creó cierta posición crítica en torno a este arquetipo de representación cultural fue la película Chinatown de Polanski. Para que vean esa película de Polanski, hay un momento donde un detective usa unas gafas que el mismo artista Ming Wong las compra, y es una obra donde, o sea, no es una obra en sí, sino es este objeto conocido como el Chopsy Specs, Fool Your Friends with This Oriental Disguise. Son unas obras que aparecen en la misma película de Polanski, y que Ming Wong las utiliza para grabar simplemente un corto donde él camina en diferentes Chinatowns de Los Ángeles, de San Francisco y otras partes del mundo, donde él hace de un detective que está persiguiendo, perdón, ahí sí, es que no va a quedar claro y ya vi que no la incluí acá, él actúa de un detective que está persiguiendo a una mujer espía, que es como una femme fatale, que es actuada por el mismo Ming Wong. A ver. Hello. ¿Se ve? No, no se ve. ¿Ah? A ver, bueno, ahí la ve. Entonces, este es el mismo artista Ming Wong, el video que se ve en el televisor es un cortometraje de 3 minutos donde él mismo se está persiguiendo a él mismo, ¿no? Eso es una obra, como fue muy importante para dentro de la exposición, porque lo que ocurre en China y en Hong Kong es que, porque justamente no hay una diferencia racial, no se sabe quién está persiguiendo a quién, o sea, quién está creando la alteridad del otro, ¿no? Y por eso, digamos, era como importante tener esta obra y literalmente este objeto. La obra de Ming Wong también era representada en otro espacio de la exposición, que no era Parasite, sino un lugar anexo, que era una serie de afiches de Hollywood en donde se representaban estas construcciones arquetípicas de la maldad en relación a Oriente. Habían obras que ya no están relacionadas como a las pestes sociales culturales, ya había obras que hablaban más de SARS, ¿sí? de esa epidemia del 2003. Una obra de un artista también alemán que vivía en ese momento en Hong Kong, simplemente tomó fotografías de un edificio que se convirtió en el epicentro de la epidemia, digamos, en un barrio específicamente, la ciudad, en un edificio. El 90% de los habitantes de ese edificio están contaminados, y él toma fotografías de ese lugar, que es como un edificio pues modernista de alguna manera, sino no una joya de la arquitectura moderna, pero un edificio funcionalista, y la pieza es una proyección de slides de estas imágenes y pues más. Y está acompañada por un audio que es la voz de alguien narrando
las leyes que proponía Le Corbusier para la ventilación de aire y la buena higiene en los edificios modernos. Entonces, cuando uno oía estas leyes Le Corbusierianas sobre el supuesto funcionalismo de la arquitectura moderna que él promovía, de la cual está informada claramente este tipo de arquitectura, y la falla claramente de esos postulados en relación a la epidemia que ocurrió en el 2003. Esta es otra imagen, sí. A ver, yo cómo estoy de tiempo para hablar de todo. Sí, bueno. Habían obras menos, digamos, lo que ocurre también con obras como la de Rolando Castellón acá, en la exposición de Ante un fusilamiento, no son obras que nos hablan específicamente como de las epidemias, ya sean fisiológicas o culturales, pero que nos hablan retinalmente, visualmente, de los temas que está discutiendo la exposición. Hay una obra de un artista que es un cineasta muy interesante de ver, que es de Nueva Zelanda, que se llama Len Lai, que en los años 20, porque esta obra es de 1929, él comenzó a jugar mucho con la intervención directa a la película de cine para crear sus películas, y esta es una de ellas, que es como una joya de la animación, Tusalvi, que en 1929 es realizada por Len Lai, donde básicamente un tipo de visualidad, de nuevo, que parece como un germen o una bacteria, se vuelve un mismo lugar de representación, donde, como van a ver, el tipo de representación como microbiológica se empieza a mezclar con un tipo de imágenes y visualidad de los indígenas maori en Nueva Zelanda. Eso suena como una historia muy extraña, pero cuando lo vean visualmente, él logra como mezclar estos dos mundos, como de la representación médica occidental y el universo visual y estético de los indígenas en Nueva Zelanda, de donde es él. A ver, para que no vea así. Entonces, sí, en la exposición, como en términos del proyecto curatorial, habían todas estas historias, y de repente esto estaba como proyectado en una pared, como un germen en sí, ¿sí? Como si fuera un parásito en la misma exposición. A ver. Entonces ahí ya reconocen un poco estas figuras. Bueno, se tiene que ir, señorita. Nos vemos mañana. No, mañana no, verdad que ya lo solucionamos. Bueno, una otra parte de la exposición, como físicamente la exposición estaba
dividí en tres segmentos. Como les dije, la exposición tenía 25 artistas. Esa primera sala que tenía que ver como con medicalización y representación de cuerpo, después le seguía por una explosión totalmente del cuerpo, donde había tres trabajos de artistas que hicieron performances también significativos para lo que estábamos hablando. Lo que nos interesaba junto con mi co-curador. En este caso, una de estas obras importantes de performance era un artista que se llama Ricky Young de Hong Kong, que en el 87 hizo esta pieza literalmente reaccionando a lo que en ese momento eran los 10 años antes de la transacción de Hong Kong a China. Una obra donde él mismo durante 48 horas se metió en una jaula y gritar como una bestia, una imagen que parece como rock glam, ¿no? Y que quería expresar de alguna manera el sentimiento de, no sé si en español se dice enjaulamiento, encaging, ¿sí? En el que se sentían atrapados los hongkoneses en ese momento en la decisión política que en la cual no participaron, ¿sí? Porque la transacción de Hong Kong a China viene de un lease, ¿cómo se dice lease? ¿Ah? ¿Un qué? ¿Un arrendamiento? ¿Sí? Como un canje luego de las guerras del opio que se reafirmó en los años 80, es Thatcher la que firma como esta reafirmación, pero no es un plebiscito, o sea, no es la sociedad civil la que toma la decisión, ¿no? Es una decisión que viene desde guerras del opio antes de que se construyera la República China como tal, ¿no? Y que en el 84 la gente realmente se sentía como petrificada, ¿no? Políticamente, y esta pieza, digamos, reacciona literalmente a ese momento. Esas son imágenes de la exposición, del día de la inauguración. Una sala directamente, esta es la sala que se hizo más relacionada con SARS y con unas historias como de epidemias más cercanas, como esta es una obra de Adrian Wong, que es un artista de Los Ángeles, que vive entre Los Ángeles y Hong Kong, y que no es sobre SARS, sino sobre la gripe, ¿cómo se llama? Aviaria, ¿no? Que también fue mundial, ¿no? Y que había pues toda esta paranoia. Y en el contexto de esa paranoia, el artista se viste como un ejecutivo político besando directamente a un pollo. Obras que están relacionadas a otros momentos que nos interesaba hablar en la exposición eran no obras que tenían que ver con la epidemia, sino con algo que también ocurrió en el 2003. Porque ese año, y en sí, aunque yo no lo narré de esa manera, porque en términos de una charla es más fácil hablarlo como de esta parte, la exposición como tal, su interés era revisar el 2003 en total, no solamente la importancia de esta epidemia de SARS y su lo que ocurrió después en relación a las olas de chinos que vinieron como consecuencia de la caída de la economía que fue causada por la epidemia, sino también en el 2003, en julio del 2003, en Hong Kong hubo una gran marcha que se celebra anualmente para, digamos, es como la marcha, digamos, pro democracia que existe en Hong Kong, que también hace, digamos, es la marcha que critica al gobierno central de Beijing y que es atendida, digamos, masivamente desde el 2003, desde la que se hizo en ese momento. Esta obra, digamos, narra específicamente esta historia en relación a esta marcha porque es un artista que pone
una franja de tela sobre el piso en la calle donde pasa la marcha, y él después corta por pedacitos ese pedazo de tela y se va a la ciudad perdida en Beijing para poner pedacitos alrededor de la ciudad perdida, ¿no? Bueno, esa es una obra. Pero la última, el último segmento y la última, digamos, un momento importante también en el 2003, y con esto es como lo que se terminaría un poco la charla, fue un otro acontecimiento que ocurrió en Hong Kong en ese momento, en el momento más, digamos, donde había una gran paranoia en Hong Kong en torno a la epidemia de SARS. SARS es esto, sí, el síndrome de SARS. Se suicidó una estrella del pop que se llama Leslie Cheung. Y Leslie Cheung era como el padre héroe de la cultura urbana pop de Hong Kong. Tal vez en el mundo, y estoy seguro que en Costa Rica lo reconocerán, no de cara, pero cuando yo les diga que este era uno de los actores de Happy Together, esa película de Wong Kar-wai, de estos dos chicos que de Hong Kong que se fueron a vivir a Buenos Aires, ¿no? Como una de estas películas, y Wong Kar-wai siendo una de las figuras como importantes del world cinema de los noventas, ¿no? Es este mismo actor el que hace de la concubina, transvistiéndose de la concubina en Farewell My Concubine, también una película como importante en el cine internacional. En Hong Kong es más conocido no únicamente como actor, sino también como cantante, y es literalmente como una figura con la que se relacionan, con la que se identifica como el surgimiento de lo que allá es conocido como el canto pop, que como en Hong Kong hablan cantonés. El canto pop, pues, es el pop cantado en cantonés. Y como fue colonia inglesa, uno realmente debe entender que Hong Kong creció simultáneamente con cultura popular occidental. Entonces, hay no solamente producción de música desde una temprana edad, sino también de cine. Hay olas de oro del cine en Hong Kong en los 40s y también en los 80s y en los 90s. Que hacen que realmente haya una cultura popular que la reconocemos. Y bueno, esta historia es muy larga, pero básicamente este es como si fuera, yo qué sé, literalmente CNN en el 2010 lo considero el ícono más importante, el tercer ícono más importante del mundo después de Elvis y los Beatles, ¿sí? O sea, si ustedes googlean, Leslie Cheung como que tiene esta dimensión. Y es este personaje el que se suicida en el 2003, el día que los medios masivos en la radio, en la televisión, empiezan a decir que Hong Kong se va a cerrar, que los aeropuertos van a cerrar porque va a haber una cuarentena general. Nadie puede salir de Hong Kong porque la epidemia simplemente se estaba realmente ya fuera de control. Para que entiendan la dimensión de la epidemia, la embajada de Estados Unidos, como si fuera Saigón en la guerra de Vietnam, hizo que se fuera todo su personal de la embajada porque realmente la gente se estaba muriendo, ¿sí? Y en el día que se empezó a hablar de la cuarentena, este Leslie Cheung se bota del hotel principal de Hong Kong, que es el Mandarin Oriental, en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces es como un gesto como súper trágico. Mucha gente en la época creía que era un chiste, porque fue en April Fool, fue el primero de abril, hasta que la gente ya supo que realmente era verdad. Y eso marcó algo muy importante en el imaginario colectivo de Hong Kong. Entonces, nosotros nombramos la exposición A Journal of the Plague Year, y hacíamos hincapié en la idea del journal, porque la exposición era como una especie de periódico donde eventos que ocurrieron simultáneamente no necesariamente se entrelazaban de una forma directa, pero la razón por de que hayan ocurrido al mismo tiempo creaba unos nexos importantes
que tenían que estar presentes dentro de la exposición. Entonces, lo que hicimos en torno a Leslie Cheung fue que un artista fue el que nos hizo imaginar la misma museografía del lugar, porque un artista que se llama Liquid quería hacer un cuarto de karaoke con una canción de Leslie Cheung corriendo todo el tiempo y solamente imágenes de una de las películas donde Leslie, el personaje, muere en una de las escenas, y es una de las escenas donde vemos a Leslie con sangre y bueno, y una canción súper melancólica. Y a partir de algunas, esa no era la única imagen que se veía en el karaoke, sino que bueno, eran como otras cosas. Dentro de esa salita de karaoke, lo que armamos fue una vitrina que, o sea, está en una sala y el cuarto karaoke estaba acá adentro, y aquí adentro esa pared invitamos a diferentes fans de este Leslie Cheung para que mostraran sus colecciones. Entonces habían fans que coleccionaban hasta recortes. Bueno, como que lo que queríamos mostrar era la importancia del icono a partir de las mismas colecciones de los fans. Y solo para que tengan una idea de lo controvertido que era este icono, es una figura realmente que se travestía como en el escenario, y por eso es como una especie de antihéroe de alguna manera, porque dentro de lo que es aún en día todavía una sociedad muy conservadora, su ícono padre del pop era abiertamente gay, se travestía de personajes femeninos en las diferentes escenas de los shows que hacía, y que se muere en el 2003, ¿no?, con este acto súper trágico. En la exposición, bueno, digamos que muchas de este momento como de un año bastante existencial para cierto cuerpo social, el 2003, y las consecuencias de ese año, sobre todo en relación a, de nuevo, las olas de chinos y la ansiedad y odio que existe en Hong Kong en relación a esas nuevas inmigraciones, hay una total fragmentación de la sociedad, ¿sí? Como es una sociedad como bastante fragmentada, donde hay muchas ansiedades y odios en relaciones a los vecinos, no únicamente, digamos, con los chinos de China continental, sino también, digamos, las filipinas, mujeres filipinas en Hong Kong son las que hacen todos los labores domésticos en... Si quieres te esperamos. ¿Sí? Bueno, es que la vi corriendo demasiado. En Hong Kong, digamos, quienes hacen los trabajos domésticos, digamos como los nicaragüenses acá, quienes son las aseadoras, ¿no?, son de las Filipinas, pero hay un sistema casi esclavitud en realidad en Hong Kong en relación a las Filipinas, porque no tienen el derecho a ser realmente residentes con los mismos derechos, y no pueden llegar a ser ciudadanos por más de que trabajen o vivan 10 años, ni siquiera tienen el derecho de traer a su familia, ¿no? Hay filas en el aeropuerto de Hong Kong que dice específicamente acá empleadas domésticas, y las empleadas domésticas tienen una fila de inmigración en Hong Kong. Entonces, a eso me refiero como que una sociedad supremamente fragmentada, ¿no? Dentro de, como al comienzo hablé de esa relación de las epidemias fisiológicas, pero de las epidemias y las pestes sociales, culturales que se van creando, esta obra, aunque parezca muy, digamos, poética y nada, digamos, política o no tiene una especificidad contextual, es una pieza que recreamos de una artista brasilera. Entonces no necesariamente habían artistas únicamente de Hong Kong o relacionadas a historias que tenían que ver con Hong Kong, sino en este caso es una obra de una artista brasilera que se llama Lija Pape, que en los 60s hizo un montón de trabajos experimentales en torno
a la forma, las relaciones del cuerpo con el color. Esta obra que se llama Divisor es literalmente lo que ven, una gran tela donde hay huecos y es activada por los participantes de la acción. No sé por qué no tengo otras imágenes para ver esto, pero lo que hicimos fue que en el centro de Hong Kong paramos, logramos, digamos, una que nos den por un espacio de tiempo una calle en el centro de la ciudad y convocamos a diferentes personas de la sociedad para activar esta gran tela. La obra se llama Divisor y ese título tal vez es muy interesante para entender todas estas discusiones, porque lo que nos habla es un poco de lo que nos divide y lo que nos une como humanos, ¿no? De por qué creamos diferencias entre nosotros. A ver, esta imagen también es chévere. Bueno, ahí lo ven un poco. Entonces, esta fue la acción que hicimos en el centro de la ciudad. Esta no. No, esto. Sí, entonces era como esta forma que se iba haciendo a partir de cuerpos que están separados y que tenían que movilizarse y solamente funcionaba si realmente se movían entre ellos. Una obra como muy fuerte y que de nuevo no tenía que ver literalmente con estas historias, pero en el contexto curatorial en el que los enmarcamos sí tenía que ver con las aproximaciones y las diferencias entre individuos. Y por último, la obra que causó, digamos, más un boom mediático, porque se trataba de la figura de Ai Weiwei, fue una pieza que Ai Weiwei hizo para la exposición específicamente. Mi co-curador lo visitó en Beijing, en el estudio, por razones de otra exposición que ya habían hecho en el pasado, y hablándole de la exposición que estábamos armando en Hong Kong, él mismo dijo que él quería hacer una pieza que había tenido ganas de hacerla, pero que esta exposición creía que era como el mejor contexto y no la contó y era como perfecta como para incluirla. Nosotros, digamos, con el curador pensábamos como, bueno, ¿será que sí? Porque aunque trabajar con una figura como tan mediatizada como Ai Weiwei siempre es como bastante tricky, ¿sí? Como en sí realmente sí sobre acaparó en términos como de visibilización del proyecto su obra, pero eso fue bueno a la vez porque le dio, digamos, visibilidad periodística al proyecto en sí. Pero el proyecto en sí, yo lo considero, a mí, o sea, personalmente creo que hay unas ciertas horas de Ai Weiwei que fallen, pero esta obra realmente es interesante porque no solamente criticaba el gobierno central, que es usualmente lo que sus últimas obras hacen, sino que también criticaba en sí el contexto en Hong Kong, porque es una obra que realiza literalmente un gran mapa de China hecho de tarros de leche en polvo, ¿sí? La razón por la cual ocurre y por qué es importante y por qué tiene que ver con toda esta historia es que desde hace 5 meses Hong Kong le puso una restricción a los chinos de China continental para sacar, bueno, no es a los chinos de China continental, la restricción es que nadie puede sacar más de 2 tarros de leche de Hong Kong, ¿sí? Que es como la gran paradoja del mercado abierto de Hong Kong, donde uno puede hacer transacciones de lo que quiera, ¿sí? Es el gran puerto de Asia, pero solamente es posible sacar 2 tarros de leche de Hong Kong. Y la razón por la cual empezaron con esa restricción es porque chinos de China continental, por causa de una serie de
de leche en polvo contaminada en China, habían empezado a comprar leche en polvo en Hong Kong, que era de buena calidad y que estaba sí que bien hecha y venía con todas las regulaciones, empezaron a comprar grandes cantidades en Hong Kong y llevarlas a China. Los chinos de clase media que tenían las posibilidades de ir a Hong Kong para comprarse leche, pues lo hacía por casos individuales, pero pues ya había toda una red de una economía paralela en relación a este producto, específicamente este producto. Entonces se empezó a construir una paranoia en Hong Kong de que iba a haber una escasez, se iba a producir una escasez del producto en Hong Kong por causa de este mercado, y ahí empezó a hacer la restricción. Entonces, el producto carga con un significado supremamente fuerte dentro de la obra. Bueno, sí, ese es el producto. Es lo que hizo Ai Weiwei fue que las regiones de China están divididas de acuerdo a una marca de una leche en polvo. Y algo interesante, cuando ya estaba montada la obra, era que como las puso no verticalmente sino acostadas, hacía visible el empaque, que en su gran mayoría, si no todas, siempre tienen dorado. Entonces, cuando estaba montada y ya se prendía la luz de la exposición, la obra literalmente brillaba, y entonces se volvía realmente como un objeto de deseo, algo tan primario, ¿no?, como la leche en polvo se convirtió en realmente algo como de lujo, ¿sí? ¿Cómo? Sí, tan valiosa como el oro. Y bueno, pues en la misma la obra también, no sé, dentro de historia del arte, como que también es interesante entenderla. Como las cans, ¿no?, de Warhol también están relacionadas, ¿no?, como que este es el mismo producto pop, pero hecho en este contexto de la leche y las ansiedades raciales que existen, las ansiedades xenofóbicas que existen en Hong Kong. Yo solamente las voy a dejar con uno de los YouTubes mediáticos para que vean como la dimensión de lo que hizo esa obra. A ver. Sí, qué bueno que hayas dicho eso, porque yo dije, bueno, por tiempo no, pero en Perú en los años 80, en relación a la leche, el consumo de leche y más que todo la producción de Nestlé en Latinoamérica, de una leche en polvo que consume la gran mayoría de tercer mundo. Unos artistas en los 80 tomó ese objeto como un lugar metafórico para hablar de las desigualdades sociales, creando una imagen de un icono religioso criollo llamado Sarita Colonia, pintado sobre las superficies de los tarros de leche. A ver, ¿cómo se llama esto? Lina, Arte del Paso. Solo para que tengan una imagen. Sí, que es esta imagen de Sarita, pero los tarros no están acostados, sino que son encima de las tapas. Es una pieza de 1980. Hay un YouTube súper interesante. Si ustedes hacen un Google Sarita Colonia Arte al Paso, ven la historia de cómo esta imagen, ¿no?, de Sarita es hecha por estos tarros de leche, y por qué el uso de esa leche, cómo está cargado de las desigualdades sociales en América Latina. Muy bueno que se haya acordado, señorita. Sí, 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 pone atención. A ver, es que no me acuerdo cuál es. Espérate, a ver.
China made entirely out of baby milk. 1,815 cans to be exact. If you look at some of the brands they've used, though, they're all international labels. These are the most popular ones amongst mainland Chinese tourists when they come to visit Hong Kong. Go to any pharmacy, there are long queues for them. In the lead up to major holidays, especially, there have been at times shortages because they've bought so much. Well, that has made a lot of local mothers and Hong Kong residents angry. Milk powder is the source of tension we have with mainland Chinese. So to see so many cans of baby formula in the shape of China is very provocative. Mainland Chinese buy cases of milk powder, and sometimes when they see my sister buying two cans, they will also want her share. That's why we get angry. For many visitors, it's a novelty to see so many cans of baby formula. Milk powder is now a restricted item. Anyone leaving Hong Kong with more than two cans is treated as a smuggler. They face fines and even a jail term. But many here believe the mainland Chinese will find ways to bypass the restrictions. Some of these foreign brands are available on the mainland, but Chinese parents just don't trust their own food supply. They'll stop at nothing to get what they think is a safer supply in Hong Kong, even as far away as the UK. But just look at how big mainland China is. Hong Kong is so tiny, it doesn't even register on the map here. And so the question for many parents here is this: is there enough supply for everyone's baby? Bueno, como vieron, ahí en la misma sala estaba esa pieza de Ming Wong de las colecciones de los pósters de cine, de que mostraba estas imágenes estereotípicas, ¿no? Que era como importante ponerlo ahí porque justamente lo que ha producido todo este fenómeno en relación a la leche en polvo es que ha como catapultado las construcciones culturales de los hongkoneses en torno a los chinos como rateros, corruptos, ¿no? Las mismas representaciones y arquetipos estereotípicos en que norteamericanos y europeos construyeron los imaginarios y las representaciones de los inmigrantes chinos, pero ahora usados por los mismos chinos de Hong Kong en relación a sus vecinos, ¿no? Eso era un poco gran parte de las tensiones o sí, como de las representaciones que se estaban haciendo dentro de la exposición, ¿no? Como estas mismas experiencias de miedo a la contaminación en culturales o fisiológicas en el pasado están ocurriendo hoy en día. Y de nuevo, yo hablé en un momento como el miedo como al nicaragüense como pensado como una como la peste social local, es para hablar como que pestes sociales ocurren, la construcción de pestes sociales ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Porque el miedo a la alteridad es como lo que construye gran parte de la cotidianidad en diferentes lugares, ya sea en China, ya sea en Estados Unidos, en fin. Bueno, eso es. Muchas gracias. Los que tengan preguntas, comentarios, los que quieran saber un poquito más de algo. O como hicimos la vez en la primera exposición de una ocasión de algo que les interesó. Mimian, ¿tienes alguna pregunta? A ver, un comentario. No, nada más.
la exposición también es interesante cuando lo oí hablar a él sobre también ese miedo al gobierno chino, ¿verdad? Porque es que no solo es ese, o sea, un poco para mí como, bueno, como hija de migrantes y sabiendo lo que yo sé, que está muy filtrado por mi familia, de lo que sucede allá, un poco para contextualizar, es que también hay mucho miedo por formar parte de eso, porque las posiciones políticas y la, digamos, la libertad en China es algo muy contrastante con lo que viven los japoneses, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiñe también mucho de ese miedo a la alteridad, porque es como que el día que yo sea igual, voy a perder un montón de estas, de mi realidad, ¿verdad? Y entonces un poco como haciendo, como recordándome de lo que, de las cosas que nos contó Warren, ¿verdad? Yo me imagino que tienen que agregar a toda esta complejidad del miedo y la xenofobia hacia la población, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el pueblo que el gobierno, pero de alguna manera es muy fácil ver al otro como una única entidad, ¿verdad? Y no como todo, como una sociedad, digamos, con sus individuos. Entonces nada más eso, como que me acuerda mucho, o sea, me viene mucho a la mente las cosas que dice, que hablaba Warren. Entonces es eso, nada más el comentario. Vivian se refiere a Warren Leung Chee-Wo, que fue un artista de Hong Kong que vino aquí y que hizo parte de la exposición de Hombres entre las Ruinas, y él dio una charla con Mario Santicio, un artista de Guatemala. Hicimos como unas charlas juntos con él. Entonces Vivian se refería un poco a eso, para los que están un poco a ver, eso está bueno. Espera, que lo estamos grabando, espera. Me preocupan porque, bueno, son ideas mías, la preocupación. El miedo es la política usada para aterrorizar a los pueblos, sí, en pro de alguna causa que se quiere conseguir a veces, uh-huh, ¿verdad? Entonces, me faltó una obra en exposición. Me faltó una obra, porque está lo del zar, ¿verdad? Que atemorizamos al mundo entero con esa epidemia porque nos iba a llegar hasta América Latina de pronto. Y era el mismo momento en que estaban atacando Irak, ¿verdad? El mismo momento en que atacan a Irak. Entonces yo hubiera incluido una obra que hiciera referencia a eso. Luego, otra cosa que me preocupa por la misma situación mundial es la imagen de la bandera palestina con el palestino tirando piedras, que pusiste en relación a las piedritas de la Virgen del Sicario de la Virgen. O sea, porque son imágenes muy fuertes que exaltan los ánimos. O sea, es como regalar esa imagen, exalta los ánimos a la violencia misma. O sea, y al estereotipo en el pensamiento que quieren dominarnos con el estereotipo de lo que tenemos que pensar. O sea, los gobiernos dominantes mundiales necesitan que odiemos a otros, ¿verdad? Entonces me da un poco de temor, o sea, porque lo que pasa en el Medio Oriente es heavy y la imagen es una imagen muy potente para grabar en la memoria como asociación. Aló, ahí sí. Es muy interesante que hayas traído lo de la guerra de Irak, porque ocurrió simultáneamente en 2003, y en relación al miedo es claramente porque lo que produjo la retórica en Estados Unidos en relación al miedo es ser
invadido, bombardeado, ¿no? Por la construcción de miedo, sí, fue justamente lo que sustentó la razón por la cual se hacía la guerra, ¿no? Y simultáneamente, en términos históricos, ocurrió al mismo tiempo que Irak. En la exposición no hay una obra en sí que hable sobre esto, porque pues nos parecía como que, bueno, dentro del mismo espacio como que se nos salía un poco, pero hay dos entrevistas que nosotros hicimos a personas que vivían en, bueno, alguien de Hong Kong y una periodista de Irlanda que vive desde hace 20 años en Hong Kong, y ella en su narración hace esta relación sobre Irak. Y entonces sí estaba, así como de dónde se producía el miedo, como que había, y ella habla, te lo voy a pasar porque es muy interesante cómo habla del miedo que producía la retórica de Estados Unidos y el miedo que existía en Hong Kong en relación a la epidemia. En el caso de las piedritas y Palestina, sí, tal vez en la presentación tienes razón que se pudo ver como un poco caricaturesca. Yo hacía la importancia de tenerlo ahí es como algo que tiene que ver como en relación como a connotaciones religiosas en torno a la violencia. Creo que en sí la misma obra de Habacuc pues juega con algo caricaturesca, ¿no? Porque es como esta imagen y es como aquí están las piedritas, ¿no? Y en el caso de ponerlo en la presentación, sí creo que, no sé, lo que queda de una izquierda global, así como de International Left, ¿no? Tiende a no moralizar la causa palestina, ¿sí? Entonces como que le damos el, ¿cómo se llama eso? Como le damos el perdón como bueno, sí, echen piedra, ¿sí? Como la Virgen de los Sicarios lo que hace como resuelve la culpa del delito, ¿no? A eso me refería de por qué incluirlo, porque es como hay razones para que lo hagan, ¿sí? Así hay razones para que David haya cortado la cabeza de Goliat, justificamos o moralmente justificamos de que echen piedra, ¿sí? Bueno, muchas gracias.